es que la luz es el alimento y la energía más potente que la tierra. Yo hablando como medicina, decir que nos han contado que algo sobre los virus, basado en la visión competitiva y sórdida de la naturaleza como enemigos tremendos, cuando en realidad investigas te das cuenta de que son esenciales para la vida. Y lo que he venido es a traer datos que nos indican de que es posible que muchos de los virus y las bacterias que son considerados patógenas han sido producidos así por actividades humanas, con lo cual sería algo dramático el darnos cuenta de que hemos considerado nuestros peores enemigos a los elementos fundamentales de la vida y que realmente nuestra actividad acabe por convertirlos en auténticos enemigos. Me han dicho que parecía que mi charla en la Feria de la Alimentación y la Salud no tenía mucho sentido porque era un tema así como muy científico. Pero claro, cuando he contado de que hay datos científicos que demuestran que elementos genéticos de las plantas pasan a los animales a través de la nutrición y regulan a los genes de los animales, eso les ha parecido absolutamente maravilloso porque es una base para todos esos conocimientos ancestrales de las plantas medicinales que intuitivamente utilizaban porque sabían que funcionaban y que la industria farmacéutica intenta desprestigiar porque, claro, para ellos no es negocio, es malo que haya medicinas gratuitas. Y esto lo apoya de una forma maravillosa, entonces pues, para mí algo realmente maravilloso. Estar aquí en una feria como esta, que tiene tantos valores desde el punto de vista de ayudar a la gente a autosanarse y a vivir con armonía con la naturaleza, sin necesidad de recurrir a los negocios de las farmacéuticas, nos ha parecido un encuentro muy feliz. Te he dicho antes que la luz es el alimento, el medicamento más potente y gratuito que tenemos a disposición, pero normalmente en los lugares donde habitamos utilizamos frecuencias distorsionadas. Es un poco como alimentarse en un fast food. Entonces nos engordamos. Hay varios estudios científicos que comprueban el hecho que una captiva, una mala iluminación corresponde a una mala alimentación. En la persona se manifiestan todos los síntomas de una dieta desequilibrada. Empieza, como te he dicho antes, a engordar, a tener la piel más blanca, a tener tendencia a la depresión, a la agresividad. Es por esto que la temática es muy alineada con el tema de la feria, de esta feria. Porque transmite una cultura de la luz. La palabra cultura tiene la raíz, en una de las raíces es culto de Ur, culto de la luz. Una cultura de luz capaz de transmitir una nueva modalidad de vivir, de relacionarnos, de nutrirnos con frecuencias electromagnéticas no distorsionadas, sino equilibradas, que puedan realmente determinar un nuevo nivel de bienestar y un nuevo nivel de conciencia. Te he dicho antes que la luz es el alimento y el medicamento más potente de la tierra. Bueno, bàsicament la idea és aquesta, partint de la base de que la malaltia no és algo que ens vingui a atacar, sinó que és una cosa que nosaltres, o sigui, és una manifestació d'adaptació, per tant, l'únic que hem de fer amb una malaltia és comprendre què ens ve a dir. Un símptoma està adaptat a una situació absolutament inconscient, viscuda amb una emoció que ha sobrepassat la meva capacitat de comprensió. Per tant, es guarda aquesta emoció, si no s'expressa, llavors és el cos el que pren la iniciativa o el que dona una solució. Una solució, evidentment, virtual, però hi dona una solució. O sigui, la metodologia realment l'únic que et diu és que tu et miris dintre, perquè no hi ha una causa externa. La causa primera és sempre interna i la solució només la tinc jo. Llavors, nosaltres l'únic que fem és acompanyar. Acompanyem a que la gent trobi aquest moment que li ha programat un símptoma. És la nostra funció. Bàsicament, la idea és... T'he dit abans que la luz és el alimento, el medicament... Jo hablo de vos com a medicina. És una ciència. Allí la gent conoce muy bien las plantas y por eso pues las utilizan más y las demandan con más frecuencia. Por eso nuestra cooperativa que hemos fundado, que es Fitosalus, pues tiene muy buena aceptación por el público, porque tenemos muchos tratamientos que son muy eficaces, muchos son más eficaces que lo equivalente de la farmacia normal tenemos mucho éxito. Las plantas se utilizan poco y normalmente las multinacionales quieren, sobre todo, pues hacer que los pacientes, que la gente no utilice
las plantas medicinales, para depender más de ellos, más de sus medicamentos que no curan, pero que sí que tratan síntomas, etc. Yo he hablado como medicina ayurveda es un conocimiento, es una ciencia de vida, cómo nosotros podemos vivir tranquilamente. No es solamente una medicina sobre tu cuerpo físico, pero también entre de la cuerpo, es curar, sanar de la cuerpo, mente, emoción y su espíritu. Espíritu es no de la espíritu, de la espiritualidad, pero vivir contigo mismo, vivir el hoy del presente. En Ayurveda enseñamos cómo necesitan para tener un cuerpo bien y para canalizar todo aquí de la energía de la cabeza en tu corazón está más impulsivo, más de corazón, más de tu amor. Aquí falta es este, ¿no? Punto, este sentimental, esta emoción. Unfortunately, almost all scientists first, like probably in the University of Leida, don't know really the file, don't know really the data, because the company keep this data confidential, and only a very little amount of these people go to the court in order to have the data, like any scientist should do, because maybe they are more paid with the companies to develop new transgenics, new GMOs, instead of testing on health the other ones. So we need more transparency and more labeling in Spain, and to know more from the government who has made the methods to trace and to label, and how many tests are done per week, etc. Que los alimentos nos afectan a nuestro cuerpo, eso te lo aseguro. ¿De acuerdo? O sea, lo que nos metemos entre pecho y espalda varias veces al día, todos los días de nuestra vida, nos influye. Esto es un procedimiento para poder comparar, es decir, a mí me dan un tomate y yo ese tomate no sé si es muy bueno o es muy malo. Puedo empezar a hacer análisis químicos y está bien hacerlos, pero también puedo utilizar este otro procedimiento, que es tomar otro tomate del que yo conozca sus características, que yo sepa que es bueno, y comparar ese otro para ver en relación con este si es o no es mejor o peor. Es un procedimiento comparativo. He empezado la charla comentando que el Premio Nobel de Química de este año le echaron de su trabajo 25 años antes por tener el atrevimiento de demostrar en laboratorio una cosa que los libros decían que era mentira. Ahí lo tienen, esa es la respuesta, ¿ves? Esa es la respuesta. Es decir, nuestro actual Premio Nobel de Química, el último, el del 2011, 25 años antes de conseguir el Nobel, 25 años, le echaron de su equipo de trabajo por atreverse a decir que había encontrado en laboratorio un resultado de algo que los libros en ese momento estaban diciendo que eso no era posible. Y hay doctores que están subiéndose el tren, ¿vale? En vez de ser hacer contra, se están dando cuenta que realmente funciona y se les quiere agradecer mucho a todas las personas que han estado con esto, y porque el hecho de estar y arriesgando, por ejemplo, el tratamiento, aunque no esté oficialmente descrito, pues es un riesgo para un médico y para un doctor, y hay que reconocerlo. Básicamente el MMS, para corregir esto, también sabemos ahora por qué funciona. Funciona porque activa las mitocondrias, ¿vale? O sea, las mitocondrias, por ejemplo, que en una enfermedad como un cáncer están apagadas, lo que hace es encender las mitocondrias, y al encenderlos la célula hace apoptosis, y por esta razón es capaz de curar cánceres. No las cura todas, porque depende de muchas otras circunstancias, también tengo que decirlo, pero lo hace. Y de hecho un cáncer de piel es casi siempre, o prácticamente yo conozco ningún caso donde no funciona. El problema, el riesgo que tenemos, que ahora todo planteamiento médico está supervisado por los grandes fármacos, ¿vale? Y conozco muchos médicos que están saliendo de la escuela farmacológica porque es sintomática. Es decir,
cada vez hay más gente que dice, ah, no, es que yo tengo la presión alta. Y yo, ¿y por qué? O sea, no tienes la presión alta porque sí, y no es cuestión de darte una pastillita para bajarte la presión. Participan los alimentos.